Contacto. Qué gusto saludarle. Ya estamos aquí en la sede del Poder Legislativo de Veracruz, en el Congreso de todos los veracruzanos. Soy Luis Ramírez Vaqueiro y con el gusto de saludarle, acompañando a Ariadna Lezama Palma. Ariadna, pues listos para la instalación de la sesión solemne de lo que será la 64ª legislatura del Poder Legislativo de Veracruz. Así es, Luis, un saludo a ti, por supuesto, también para nuestro auditorio que nos está sintonizando el día de hoy en esta programación especial que estamos haciendo aquí desde la legislatura local. Bueno, como hemos podido ver, ya han estado arribando a este recinto los diputados electos que van a tomar protesta en un ratito más. Y bueno, también hay algunos invitados especiales de los cuales le estaremos dando cuenta, como ellos la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, también está el contralor, bueno, algunos otros exdiputados que también están haciendo presencia el día de hoy acompañando a sus compañeros que también tomarán protesta este día. Así es, en efecto, podemos ver desde este escenario, pues el recinto, el pleno del Palacio Legislativo, han comenzado las fracciones parlamentarias a llegar a sus curules, y bueno, entre los invitados especiales pudimos ver a los senadores veracruzanos, José Francisco Yunes Zorrilla, Héctor Yunes Landa, y por supuesto también integrantes de diversos grupos políticos, el líder de la CNC, en fin, todos los partidos representados aquí. Así es, y bueno, todos ellos quieren ser testigos de esta nueva diputación, de la cual hemos hablado. Es una diputación que va a causar mucha polémica porque pues está muy variada, todos los partidos políticos la están integrando, ahora sí, no hay prácticamente alguna mayoría que pueda hacer presión para alguna iniciativa que se pueda presentar. Bueno, ahora sí está Partido Acción Nacional, el PRI, Morena, Alternativa Veracruzana, está muy, ahora sí va a ser muy democrática, como dicen los propios diputados. Claro, y importante mencionar esto que estás diciendo. Es un día histórico, 5 de noviembre del año 2016, hay que anotarlo porque hoy comienza la transición en Veracruz. Si la gente piensa que el 1 de diciembre comenzará la transición, es un error. Es en la representación popular donde comienza precisamente esta figura y este escenario. Bueno, mencionar qué es lo que vamos a ver hoy. La 63ª legislatura concluyó sus actividades precisamente con el primer minuto de este día. Y por supuesto, pues hoy tiene que haber una sesión solemne en donde se convocará la elección de una nueva mesa directiva para que los diputados locales electos que van a tomar protesta, pues puedan tomar la misma y con ello tener el fuero que les corresponde. Así es. Bueno, cabe mencionar que, como tú lo dices, la anterior mesa directiva compuesta por Octavio Ortega Arteaga, quien es la presidenta, Ana Cristina Ledesma López, quien es vicepresidente, y Juan Eduardo Robles Castañados, quien es el secretario, pues van a dar fin a esta mesa directiva para dar paso a los nuevos diputados y diputados de la legislatura 64ª. Y bueno, ellos van a estar esperando a que se nombren los nuevos integrantes de esta mesa directiva. La persona que haya sido elegida como presidenta el día de hoy va a rendir protesta de ley, porque pues ella es la que va a representar o será la voz mandante en esta 64ª legislatura. Se rumora hasta el momento, vamos a ser testigos en un momento más, que sería Yasmín Copete Zapot, la nueva presidenta de la mesa directiva, la que estaría a cargo de esta presidencia, ¿no? Igual también mencionar que el que encabezará la Junta de Coordinación Política, hasta donde se tenían los acuerdos o los consensos, era el representante del Partido Acción Nacional, Sergio Hernández Hernández, quien sería el responsable de encabezar los trabajos políticos de cada una de las comisiones. Es decir, la Junta de Coordinación Política es el consenso de todas las fuerzas políticas representadas y de ahí vendrán todos los demás, la elección de las comisiones, el reparto de las mismas, cómo se van a integrar y bueno, cuál será la agenda legislativa, que es lo importante que tienen que abordar durante este periodo, ¿no? ¿Pero qué te parece, Luis, si damos a conocer a nuestro auditorio cuáles son los diputados que nos estarán representando en esta 64ª legislatura que el día de hoy van a tomar protesta? El diputado por el distrito de Pánuco es Rodrigo García Escalante, por Tantoyuca Manuel Francisco Martínez, por Tuxpan Arturo Esquitín Ortiz. Sí, y bueno, en lo que es el distrito 4, que es Temapache, será José Roberto Arenas Martínez quien tome posesión. El Poza Rica 5, José Kirch Sánchez, él llega por la representación PAN-PRD,
y bueno, en el 6 es Papantla, será una representación del PRI y es Camerino Basilio Picasso Pérez. Así es, en Martínez de la Torre es la diputada María Elisa Manterola Sáenz de Misantla, Ernesto Cuevas Gracias, Hernández por el distrito de Perote, Carlos Antonio Morales Guevara, bueno, la de Jalapa, que Jalapa 1 es Morena, Daniela Guadalupe Griego Ceballos, también en Jalapa 2 Morena, Tania Carola Viveros Cházaro. Y bueno, mencionar ahorita, haremos el recuento de todos los integrantes, pero para describirle al auditorio que nos está escuchando y nos está viendo también a través de nuestra plataforma en internet, mire, le vamos a ir narrando para radio y para televisión. Para el 97.7 en la máquina, le comentamos, en el recinto ya ha tomado su lugar los integrantes de la mesa directiva de la 63ª legislatura. Y es que, según lo marca el mismo artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ellos serán los responsables para poder comenzar llamar al pleno. Y bueno, ha comenzado esta sesión. Y bueno, ahí está Octavia Ortega Arteaga usando uso de la voz. Vamos a escucharla. De la Ley Orgánica del Poder Legislativo, los integrantes de la mesa directiva de la Diputación Permanente de la 63ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, diputados Octavia Ortega Arteaga, presidenta, Ana Cristina Ledesma López, vicepresidenta, y Juan Eduardo Robles Castellanos, secretario. Presidiremos en principio esta sesión solemne de instalación para el solo efecto de proveer lo necesario para que los diputados electos a integrar la 64ª legislatura elijan de entre sí en escrutinio secreto y por mayoría de votos emitidos en cédulas a los diputados que deberán funcionar e integrar esta mesa directiva durante el primer año de ejercicio constitucional comprendido del 5 de noviembre de 2016 al 4 de noviembre del 2017. Diputado secretario, sírvase dar lectura al informe sobre la documentación relativa a los diputados electos, las credenciales de identificación y acceso de los mismos y la lista completa de los legisladores que integrarán la 64ª legislatura, que en términos de lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el ciudadano licenciado Antonio Ramón Rodríguez Vázquez, secretario de Servicios Legislativos en funciones de secretario general del Congreso del Estado, ha hecho entrega a esta mesa directiva de la Diputación Permanente de la 63ª legislatura. Diputada Octavia Ortega Arteaga, presidenta de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente de la 63 Legislatura del Honorable Congreso del Estado presente. En términos de lo dispuesto por el artículo 13, fracción sexta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, por este medio informo a usted que esta Secretaría General a mi cargo realizó las actividades que a continuación se indican. Relativas a los trabajos preparatorios de la sesión de instalación de la 64 legislatura del Honorable Congreso del Estado de Veracruz. Mediante oficio con número OPLEB-PCG 2574-2016 de fecha 20 de octubre del presente año y recibido en esta secretaría el mismo día, el consejero presidente del Organismo Público Local Electoral, licenciado José Alejandro Bonilla Bonilla, informó al Congreso del Estado los nombres de los diputados electos por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional en el proceso electoral 2015-2016, a quienes se les entregaron las constancias correspondientes. Conforme al artículo 6 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, los ciudadanos diputados electos presentaron ante esta Secretaría, dentro del plazo señalado en dicho numeral, sus respectivas constancias de mayoría o de asignación. Con base en lo señalado, esta Secretaría General procedió a realizar el inventario de las constancias de mayoría y de asignación a la que se refiere la fracción primera del artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado.
Previo cotejo de las constancias referidas, se procedió a la entrega de las credenciales de identificación y acceso de los diputados electos, a elaborar el listado correspondiente y a notificarles formalmente acerca de la fecha y el lugar de la celebración de la sesión de instalación. Según lo disponen las fracciones tercera y cuarta, respectivamente, del citado precepto. Por otra parte, con fundamento en la fracción quinta del artículo invocado, el día 3 de octubre del presente año se publicó el aviso correspondiente sobre la sesión de instalación en la Gaceta Oficial del Estado número extraordinario 440 y el 4 del mismo mes y año en los medios impresos de mayor circulación en la entidad. Se adjuntan al presente las publicaciones referidas. Por lo anterior expuesto, remito usted, anexo al presente, la lista de los diputados electos que integrarán la 64 legislatura del Honorable Congreso del Estado de Veracruz. Sin otro particular, reitera usted mi consideración distinguida, atentamente, sufragio efectivo no reelección, Jalapa de Enríquez, Veracruz, a 4 de noviembre del 2016, licenciado Antonio Ramón Rodríguez Vázquez, secretario de Servicios Legislativos, en funciones de secretario general. Doy lectura a la lista de diputados que integrarán la 64 legislatura del Honorable Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y doy fe que aquí están los expedientes de cada uno con la documentación requerida. Arenas Martínez José Roberto, Benítez González Vicente Guillermo, Buganza Salmerón Gerardo, Cadena Sandoval Eva Felicitas, Calleja Roldán Juan Nicolás, Copete Sabot Yasmín de Los Ángeles, Cruz Malpica Amado Jesús, Cuevas Hernández Ernesto, de la Cruz Nicolás, de Unanue Abascal Juan Manuel, del Castillo González Juan Manuel, de Shams Espino Barros Hipólito, Escamilla Moreno Mariadela, Escobar García Senyacén Roberto, Esquetín Ortiz Arturo, Gamboa Torales María Josefina, García Cruz Janet, García Escalante Rodrigo, García González Lourdes, García López Dulce María, García Rojas Mariana Dunyasca, González Saavedra Hugo, González Sheridan Miriam Judith, Griego Ceballos Daniela Guadalupe, Guzmán Avilés María del Rosario, Hernández Hernández Sergio, Kirch Sánchez José, Curi Fernando, Lobato Calderón Cintia Amaranta, López Cruz Emiliano, Manterola Sainz María Luisa, Martínez Manuel Francisco, Morales Guevara Carlos Antonio, Murillo Uscanga Gregorio, Núñez López Marco Antonio, Olmos Barradas Luis Daniel, Pérez María del Rocío, Picasso Pérez Camerino Basilio, Pliego Mancilla Isaíslas, Rementería Molina Bingen, Reyes Arellano Sebastián, Rodríguez Cortés Sergio, Rodríguez Cueto Patricia, Rodríguez García Rogelio Arturo, Sánchez Martínez José Manuel, Soto Maldonado Luis Ángela, Vasconcelos Guevara Carlos Manuel, Vázquez Saúd Regina, Vivero Cházaro Tania Carola, Suculoto Feito Teresita. Y se anexa la Gaceta Oficial del Estado del día jueves 3 de noviembre, así como las publicaciones en los principales medios de circulación del Estado de Veracruz. Es cuanto, diputada presidenta. Está usted escuchando, Ariadna, auditorio, pues lo que está dando lectura el secretario de la mesa directiva con el objeto pues de conocer de que están completos. Se ha presentado Vicente Benítez, sí, es. Este diputado por San Andrés Tuxtla, quien estaba siendo señalado dentro de esta red de complicidades, va a tomar protesta, no se lo impidieron, y bueno, pues estamos todos aquí al pendiente. Ahora viene el proceso evidentemente de convocar para seleccionar una nueva mesa directiva y entonces en función de esa mesa directiva hacer pues la toma de protesta de ley que corresponderá para los diputados, ¿no? Bueno, nada más recordarle a nuestro auditorio que si efectivamente no se actúa en contra de Vicente Benítez, quien hoy ya tomará protesta como diputado local, fue porque no había una orden de aprehensión en su contra y eso no le impedía, el hecho de no existir no le impedía venir a tomar protesta el día de hoy. Tendría que haber sido detenido en caso de que existiera antes de entrar a este recinto, porque de lo contrario, poniendo un pie al interior de este recinto ya contaba con el fuero y eso fue lo que sucedió el día de hoy. Tomará protesta, ya está sentado en su curul y bueno, nada más esperará que en un momento más rindan protesta, ya se acaba de pasar lista de asistencia y con toda la documentación en regla. Sí, así es, en efecto, en este momento están haciendo el pase de lista, se entregó a la Secretaría General toda la documentación
que marca el artículo 12 del Congreso del Estado, de la Ley del Poder Ejecutivo Legislativo del Congreso del Estado, en la que se señala que cada año en su renovación se celebrará una celebración de instalación que tendrá lugar en este recinto oficial, y será al filo de las 11 horas, porque así está marcado por ley, siempre, y un 5 de noviembre. Ahí va a ser a efecto de elegir presidente, vicepresidente y secretario de la Diputación Permanente, quien concluye, y ellos a su vez convocan a la toma de protesta de estos nuevos legisladores. Así es. Bueno, también mencionar que llegó María Josefina Toral, que también tiene una investigación por presunto homicidio culposo. Hay que recordar que ella tuvo un accidente en el cual lamentablemente murió un joven, y ahora por el cual fue investigada e incluso estuvo detenida, pues ahora, a pesar del proceso, de que continúa el proceso todavía en su contra. Bueno, ella pues está tomando hoy posesión como diputada. Bueno, vamos a ir una pausa, auditorio, no la vaya usted a cambiar. Vamos a seguirle dando pormenores de lo que está ocurriendo aquí en este recinto de la legislatura local. Luis. Vamos al corte. En vivo, desde el Congreso del Estado, la sesión solemne de instalación de la 64ª legislatura de Veracruz. En contacto, más fuerte que nunca. Entérese de la información puntual, el acontecer diario y entrevistas con los actores políticos de nuestra ciudad y estado, con Luis Ramírez Vaqueiro. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Ramírez Vaqueiro y te invito para que me acompañes en punto de la 1 de la tarde a través del 97.7 y del canal 101 y 45 de Digicable. Te tendremos toda la información más destacada generada para ti. Jalapa abre sus ojos al entretenimiento y diversión de televisión por cable. Con Digicable todos tenemos algo especial que ver. Los mejores canales a un superprecio. Únete a la televisión por cable de Jalapa, solo con Digicable. Avenida Pípila número 800, letra C, Colonia El Mirador. Llámanos 818-4343. Digicable. En contacto, más fuerte que nunca. Ahora de 6:50 a.m. a 9 a.m. por la máquina 97.7. En contacto, despiértate con nosotros. Entérate del tráfico, el clima y las noticias más relevantes del día con Ariadna Lezama. Experiencia y carisma dispuestas a informarle. Hola, soy Ariadna Lezama Palme y te espero todas las mañanas en punto de las 6:50 de la mañana para hacer contacto estatal, donde tendremos mucha información para ti de todo lo que acontece en la entidad. Jalapa abre sus ojos al entretenimiento y diversión de televisión por cable. Con Digicable todos tenemos algo especial que ver. Los mejores canales a un superprecio. Únete a la televisión por cable de Jalapa, solo con Digicable. Avenida Pípila número 800, letra C, Colonia El Mirador. Llámanos 818-4343. Digicable. En contacto, más fuerte que nunca. Entérese de la información puntual, el acontecer diario y entrevistas con los actores políticos de nuestra ciudad y estado, con Luis Ramírez Vaqueiro. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Ramírez Vaqueiro y te invito para que me acompañes en punto de la 1 de la tarde a través del 97.7 y del canal 101 y 45 de Digicable. Te tendremos toda la información más destacada generada para ti. Jalapa abre sus ojos al entretenimiento y diversión de televisión por cable. Con Digicable todos tenemos algo especial que ver. Los mejores canales a un superprecio. Únete a la televisión por cable de Jalapa, solo con Digicable. Avenida Pípila número 800, letra C, Colonia El Mirador. Llámanos 818-4343. Digicable. En contacto, más fuerte que nunca. Ahora de 6:50 a.m. a 9 a.m. por la máquina 97.7. En contacto, despiértate con nosotros. Entérate del tráfico, el clima y las noticias más relevantes del día con Ariadna Lezama. Experiencia y carisma dispuestas a informarle. Hola, soy Ariadna Lezama Palme y te espero todas las mañanas en punto de las 6:50 de la mañana para hacer contacto estatal, donde tendremos mucha información para ti de todo lo que acontece en la entidad. Jalapa abre sus ojos al entretenimiento y diversión de televisión por cable. Con Digicable todos tenemos algo especial que ver. Los mejores canales a un superprecio. Únete a la televisión por cable de Jalapa, solo con Digicable. Avenida Pípila número 800, letra C, Colonia El Mirador. Llámanos 818-4343. Digicable.
En contacto, más fuerte que nunca. Entérese de la información puntual, el acontecer diario y entrevistas con los actores políticos de nuestra ciudad y estado. Con Luis Ramírez Baqueiro. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Ramírez Baqueiro y te invito para que me acompañes en punto de la una de la tarde a través del 97.7 y del canal 101 y 45 de Digicable. Te tendremos toda la información más destacada generada para ti. En contacto, más fuerte que nunca. Ahora de 6:50 a.m. a 9 a.m. por la máquina 97.7. En contacto, despiértate con nosotros. Transmisión especial desde el Congreso del Estado. En contacto. En contacto. Cinto legislativo. Y bueno, pues comentarles a usted, se está desarrollando la sesión adentro, están los 50 diputados, han pasado el pase de lista. Aquí, bueno, pues estamos sufriendo las vicisitudes de esto de las transmisiones en vivo. No dejaban entrar a todos los integrantes de la prensa, pero bueno, pues ya pudieron entrar al recinto legislativo. Y bueno, Ariadna, ahora tendrá que venir el proceso de pues mesa directiva para poder hacer la toma de protesta de ley que les corresponde, ¿no? Se están levantando ya, Luis, se están levantando ya los diputados de la 63ª tercera legislatura para escuchar el himno nacional y posteriormente dejar sus asientos para dar paso a quienes serán los nuevos integrantes de esta mesa directiva del Congreso local. Sí, bueno, hay que mencionar, tienen que entonar el himno nacional, es un acto solemne, es un acto protocolario, y bueno, vamos a escucharlo. Pues regresamos aquí a regresamos al Congreso y bueno, pues en este momento dice el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo que bueno, se ha declarado el quórum, se ha cantado precisamente el himno nacional. Ahora la presidenta de la mesa directiva convocará a la elección de los integrantes de esta mesa nueva mesa directiva del Congreso y posterior a ello tendrán que protestar constitucionalmente el presidente de esta nueva mesa directiva para estar en posibilidades de tomar la protesta constitucional a los integrantes del Congreso del Estado. Así es, Luis, está haciendo ya el llamado para los nuevos integrantes de esta diputación para que elijan a quienes podrían ser los tres integrantes de esta nueva mesa legislativa. Hay que recordar que es un presidente, un vicepresidente y un secretario quienes estarán a cargo de esta nueva mesa directiva, quienes espera que, bueno, como habíamos escuchado, se había nada más escuchado el nombre de Yasmín Copete Zapot. Hay que ver quiénes estarían acompañándola en esta mesa directiva de la diputación permanente. Bueno, mencionar también que dentro de este proceso que se va a seguir del proceso legislativo, la presidenta de la mesa directiva, según lo marca el artículo 15 de esta ley orgánica del Poder Legislativo, el nuevo presidente de la mesa directiva, para los efectos dispuestos en esta fracción tercera del artículo anterior, se pondrá de pie y le solicitará que hagan lo mismo los integrantes del Congreso. Una vez hecho esto, deberán de levantar su brazo derecho, extendiéndolo, y protestarán diciendo lo siguiente: protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Veracruz Llave y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mirando en todo por el bien
del Estado, y así, si así no lo hicieren, pues que el pueblo me lo demande. Esa es la parte protocolaria, es la parte que marca normativamente, precisamente, la ley orgánica del Poder Legislativo para la instalación del Congreso. Así es, Luis, y una vez tomando protesta constitucional, de lo que tú acabas de mencionar y también protesta del presidente de la mesa directiva y de los demás integrantes de este Congreso, se hará la declaración oficial y legal de la constitución de este Congreso para que pues empiecen sesión, si así ellos lo quisieran llevar a cabo este día, ¿no? Cabe mencionar que se ha dicho que probablemente terminando esta sesión solemne pudieran los nuevos diputados realizar la primera sesión ordinaria, pero eso lo sabremos una vez terminando toda esta sesión solemne, porque algunos quieren hacer algunas menciones, algunas posturas y también en pronunciamientos, ¿no? Ah, en efecto, y bueno, pues también hay que mencionarle al auditorio que, bueno, los restos del integrante del Congreso que conforman van a tener que realizar la conformación de una comisión de cortesía. Eso lo va a solicitar precisamente la presidenta o el presidente de la mesa directiva, para que acompañen a quienes eran los integrantes de la mesa directiva anterior, quienes, bueno, han concluido con su función legislativa y, bueno, pues ya habrá sido declarado el Congreso. En este momento, estamos viendo en las pantallas, pues el proceso de convocatoria para elegir. Sí, le están pasando algunos nombres de quienes probablemente conformen la nueva mesa directiva de esta diputación, es decir, la presidencia de la mesa directiva permanente. Se están llevando a cabo la selección por parte de los diputados, le están pasando nombres, y bueno, en base a lo que se resuelva, es como tendremos en un momento más los nombres. Mientras tanto, vamos a una pausa, auditorio, no lo vaya a cambiar, tendremos más información sobre lo que acontece aquí en la legislatura. En vivo, desde el Congreso del Estado. La sesión solemne de instalación de la 64ª Legislatura de Veracruz. Jalapa abre sus ojos al entretenimiento y diversión de televisión por cable. Con Digicable todos tenemos algo especial que ver. Los mejores canales a un superprecio. Únete a la televisión por cable de Jalapa, solo con Digicable. Avenida Pípila número 800, letra C, Colonia El Mirador. Llámanos 818-4343. Digicable. En contacto, más fuerte que nunca. Ahora de 6:50 a.m. a 9 a.m. por la máquina 97.7. En contacto, despiértate con nosotros. Entérate del tráfico, el clima y las noticias más relevantes del día con Ariadna Lezama. Experiencia y carisma, dispuestas a informarle. Hola, soy Ariadna Lezama Palma y te espero todas las mañanas en punto de las 6:50 de la mañana para hacer Contacto Estatal, donde tendremos mucha información para ti de todo lo que acontece en la entidad. Jalapa abre sus ojos al entretenimiento y diversión de televisión por cable. Con Digicable todos tenemos algo especial que ver. Los mejores canales a un superprecio. Únete a la televisión por cable de Jalapa, solo con Digicable. Avenida Pípila número 800, letra C, Colonia El Mirador. Llámanos 818-4343. Digicable. En contacto, más fuerte que nunca. Entérese de la información puntual, el acontecer diario y entrevistas con los actores políticos de nuestra ciudad y estado, con Luis Ramírez Vaqueiro. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Ramírez Vaqueiro y te invito para que me acompañes en punto de la una de la tarde a través del 97.7 y del canal 101 y 45 de Digicable. Te tendremos toda la información más destacada generada para ti. Jalapa abre sus ojos al entretenimiento. Vivo desde el Congreso del Estado. La sesión solemne de instalación de la 64ª Legislatura de Veracruz. Saludo nuevamente a nuestro auditorio y estamos de regreso aquí desde el recinto de la legislatura local, donde estaremos escuchando ya los nombres de quienes conformarán la mesa directiva del Congreso local de la 64ª legislatura, y por supuesto estaremos escuchando los nombres ya por Octavio Ortega Teaba, quien le están pasando los nombres por parte de los diputados quienes están eligiendo ellos a quienes los van a representar en esta mesa directiva.
En efecto, Ariadna, y bueno, mencionar mientras tanto, ¿quiénes van a componer las fracciones parlamentarias del Congreso? Hay que mencionar, por ejemplo, que a este Congreso llegan 30 diputados electos directamente, que son de mayoría relativa. Usted los votó directamente en cada distrito. Pero también llegan 20 más, que son cuotas que se cubren a los partidos políticos. ¿Quiénes encabezarán estas listas plurinominales? Por ejemplo, en Acción Nacional, Sergio Hernández Hernández es quien va a encabezar la Junta de Coordinación Política y bueno, pues él es el primero de esa lista. Cintia Amaranta Lobato Calderón, quien será también integrante de esta fracción. Hipólito de Champs Espino Barros es el otro diputado de allá de la zona conurbada de Boca del Río. También está Teresita Sucoloto Feito. También está Marco Antonio Núñez López, está también María del Rosario Guzmán Avilés. Esto por parte de la fracción parlamentaria de Acción Nacional, que son diputados plurinominales. ¿Quiénes van de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional? En la primera lista va como primera Regina Vázquez Saúd, quien es secretaria general también del Comité de Directivo Estatal del PRI. Juan Nicolás Callejas Roldán, pues ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, en su sección 32, y quien se cree coordinará a esta bancada priista. También estará Luis Ángela Soto Maldonado, como parte de los diputados del PRI. También estará Carlos Manuel Vasconcelos Guevara, Janet García Cruz, estará también Emiliano López Cruz. Esto es la fracción parlamentaria del PRI. En estos momentos también se está haciendo el recuento, el escrutinio de los nombres y votos para integrar precisamente la mesa directiva. Le damos también los nombres de quienes integran la fracción parlamentaria desde la posición plurinominal del PRD, Partido de la Revolución Democrática. Sergio Rodríguez Cortés y María Adela Escamilla Moreno. Ahí nada más son dos diputados de este partido político, del PRD. También estarán por parte del Partido Verde Ecologista Gerardo Buganza Salmerón. Bueno, mencionarle también que Movimiento de Regeneración Nacional fue la gran sorpresa del proceso electoral el pasado 5 de junio. Y por la vía plurinominal, pues lograron colocar al menos cinco legisladores. El primero de la lista es Isaías Pliego Mancilla y luego Lourdes García González. Estará también Senyatsen Roberto Escobar García, Patricia Rodríguez Cueto y Sebastián Reyes Arellano. Y bueno, pues son los diputados, son los 20 legisladores que estarán en esta 64ª legislatura componiendo las fracciones parlamentarias que acompañan las 50 curules que tiene el Congreso del Estado de Veracruz. Para nuestro auditorio que nos está también pudiendo sintonizar por televisión, bueno, estamos viendo que ahí la mesa directiva está haciendo el conteo de los votos de los diputados para elegir a la nueva mesa directiva. Están el diputado contando cada uno de los votos que le hicieron llegar los nuevos diputados locales. Pero mientras... Este es un proceso que precisamente tiene que llevarse a cabo, lleva un poco de tiempo, no, en unos instantes más tendremos el nombre de quién será el próximo presidente de la mesa directiva, y bueno, tendrá que subir para que pueda tomar protesta, ¿no? Sí, sí. Bueno, Luis, continuando con la lista de diputados de mayoría relativa, vamos a dar a conocer, como tú lo habías dicho, son 30 diputados locales que el pueblo eligió el pasado 5 de junio. Y bueno, esos son los que usted quiso que los representara aquí en la legislatura. Y hace rato dimos cuenta de los 10 primeros que estarán representando aquí por mayoría relativa. Nos quedamos en Jalapa 1, que fue hasta Daniela Guadalupe Griego Ceballos. Y bueno, también hay otros más. Así es, en efecto, hay que recordar que está en Jalapa 2 también Movimiento Regeneración Nacional con Tania Carola Viveros Cházaro y Coatepec con José Manuel Sánchez Martínez, que él proviene de una coalición PAN-PRD. Por Emiliano Zapata, por el distrito de Emiliano Zapata, está Luis Daniel Olmos Barradas. Por Veracruz 1, María Josefina Gamboa Torales, quien ya le hablamos de ella hace unos momentos. Y Veracruz 2, Bingen Rementería Molina, que hay que recalcar que él es el diputado más joven de esta legislatura y además quien obtuvo pues una gran mayoría de votos en su elección, también junto con Vicente Benítez. Fueron de los que más votos alcanzaron estos dos para ser diputados. En efecto, y bueno, nada más hay que recordar que con el caso de Vicente Benítez, ahí se impugnó la elección. Así es. Y bueno, hay que recordar que el organismo público local electoral tuvo que mandar este procedimiento de impugnación
a los tribunales, se siguió el procedimiento jurisdiccional porque se había determinado que había rebasado hasta en 115% más el gasto de campaña. Pero bueno, va a ser diputado. En Boca del Río, el distrito 16, su representante será Juan Manuel Unanue Abascal. En el 17, que es Medellín, también por la fracción, estos dos de las fracciones parlamentarias PAN-PRD, Mariana Dubyasca García Rojas. En Huatusco, que es el 18, es Hugo González Saavedra, también PAN-PRD. En Córdoba estará Juan Manuel del Castillo González, en el distrito de Orizaba, Rogelio Arturo Rodríguez García. El primero, Juan Manuel del Castillo González, es del PRI, y el segundo por Orizaba es del Partido Morena. Por el distrito 21, también es de Camerino Z. Mendoza, también está Morena con Nicolás de la Cruz de la Cruz. En el distrito 22 de Songolica, también la fracción o la coalición Unidos para Rescatar Veracruz, que encabezó PAN-PRD, bueno, pues va a tener su representante en Dulce María García López. El 23 de Cosamaloapan, también de estas dos fracciones, PAN-PRD, esta coalición, Gregorio Murillo Uscanga. En el 24, Santiago Tuxtla, pues sería también por esta fracción, Yasmín de Los Ángeles Copete Zapor. También por el distrito 25 de San Andrés Tuxtla está el Vicente Guillermo Benítez González. Por el distrito 26 de Cosoleacaque de Morena, María del Rocío Pérez Pérez. En el 27 de Acayucan, aquí está por la coalición PRI, Partido Verde Ecologista, AVE, y también el partido Nueva Alianza. Nueva Alianza, ahí está Fernando Curicuri. Bueno, en el 28, que es Minatitlán. Del 28 al 30, los tres distritos, que son Minatitlán, Coatzacoalcos 1 y Coatzacoalcos 2, serán representaciones del Movimiento de Regeneración Nacional. Es decir, Miriam Judith González Sheridan representará a Minatitlán en ese distrito, en Coatzacoalcos 1, Armando de Jesús Cruz Malpica, y en Coatzacoalcos 2, Eva Felicitas Cadena Sandoval. Continúa el recuento de la votación de los 50 legisladores. Están los asistentes de la mesa directiva haciendo el recuento. Va a hacer uso de la voz precisamente el secretario. Y bueno, vamos a hacer mientras tanto una breve pausa y regresamos en un instante. En vivo, desde el Congreso del Estado, la sesión solemne de instalación de la 64ª Legislatura de Veracruz. Jalapa abre sus ojos al entretenimiento y diversión de televisión por cable. Con Digicable todos tenemos algo especial que ver. Los mejores canales a un superprecio. Únete a la televisión por cable de Jalapa, solo con Digicable. Avenida Pípila número 800, letra C, Colonia El Mirador. Llámanos 818-4343. Digicable. En contacto, más fuerte que nunca. Ahora de 6:50 a.m. a 9 a.m. por la máquina 97.7. En contacto, despiértate con nosotros. Entérate del tráfico, el clima y las noticias más relevantes del día con Ariadna Lezama. Experiencia y carisma dispuestas a informarle. Hola, soy Ariadna Lezama Palma y te espero todas las mañanas en punto de las 6:50 de la mañana para hacer Contacto Estatal, donde tendremos mucha información para ti de todo lo que acontece en la entidad. Jalapa abre sus ojos al entretenimiento y diversión de televisión por cable. Con Digicable todos tenemos algo especial que ver. Los mejores canales a un superprecio. Únete a la televisión por cable de Jalapa, solo con Digicable. Avenida Pípila número 800, letra C, Colonia El Mirador. Llámanos 818-4343. Digicable. En contacto, más fuerte que nunca. Entérese de la información puntual, el acontecer diario y entrevistas con los actores políticos de nuestra ciudad y estado, con Luis Ramírez Vaqueiro. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Ramírez Vaqueiro y te invito para que me acompañes en punto de la una de la tarde a través del 97.7 y del canal 101 y 45 de Digicable. Te tendremos toda la información más destacada generada para ti. En contacto, más fuerte que nunca. Ahora de 6:50 a.m. a 9 a.m. por la máquina 97.7. En contacto, despiértate con nosotros. Entérate del tráfico, el clima y las noticias más relevantes del día con Ariadna Lezama. Experiencia y carisma dispuestas a informarle. Hola, soy Ariadna Lezama Palma y te espero todas las mañanas en punto de las 6:50 de la mañana para hacer Contacto Estatal, donde tendremos mucha información para ti de todo lo que acontece en la entidad.
Jalapa abre sus ojos al entretenimiento y diversión de televisión por cable. Con Digicable todos tenemos algo especial que ver. Los mejores canales a un superprecio. Únete a la televisión por cable de Jalapa, solo con Digicable. Avenida Pípila número 800, letra C, Colonia El Mirador. Llámanos 818-4343. Digicable. En contacto, más fuerte que nunca. Entérese de la información puntual, el acontecer diario y entrevistas con los actores políticos de nuestra ciudad y estado. Con Luis Ramírez Vaqueiro. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Ramírez Vaqueiro y te invito para que me acompañes en punto de la una de la tarde a través del 97.7 y del canal 101 y 45 de Digicable. Te tendremos toda la información más destacada generada para ti. Jalapa abre sus ojos al entretenimiento y diversión de televisión por cable. Con Digicable todos tenemos algo especial que ver. Los mejores canales a un superprecio. Únete a la televisión por cable de Jalapa, solo con Digicable. Avenida Pípila número 800, letra C, Colonia El Mirador. Llámanos 818-4343. Digicable. En contacto, más fuerte que nunca. Ahora de 6:50 a.m. a 9 a.m. por la máquina 97.7. En contacto, despiértate con nosotros. Entérate del tráfico, el clima y las noticias más relevantes del día con Ariadna Lezama. Experiencia y carisma, dispuestas a informarle. Hola, soy Ariadna Lezama Palma y te espero todas las mañanas en punto de las 6:50 de la mañana para hacer Contacto Estatal, donde tendremos mucha información para ti de todo lo que acontece en la entidad. Jalapa abre sus ojos al entretenimiento y diversión de televisión por cable. Con Digicable todos tenemos algo especial que ver. Los mejores canales a un superprecio. Únete a la televisión por cable de Jalapa, solo con Digicable. Avenida Pípila número 800, letra C, Colonia El Mirador. Llámanos 818-4343. Digicable. En contacto, más fuerte que nunca. Entérese de la información puntual, el acontecer diario y entrevistas con los actores políticos de nuestra ciudad y estado. Con Luis Ramírez Vaqueiro. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Ramírez Vaqueiro y te invito para que me acompañes en punto de la una de la tarde a través del 97.7 y del canal 101 y 45 de Digicable. Te tendremos toda la información más destacada generada para ti. En contacto, más fuerte que nunca. Ahora de 6:50 a.m. a 9 a.m. por la máquina 97.7. En contacto, despiértate con nosotros. Entérate del tráfico, el clima y las noticias más relevantes del día con Ariadna Lezama. Experiencia y carisma, dispuestas a informarle. Hola, soy Ariadna Lezama Palma y te espero todas las mañanas en punto de las 6:50 de la mañana para hacer Contacto Estatal, donde tendremos mucha información para ti. Desde el Congreso del Estado,
la sesión solemne de instalación de la 64ª Legislatura de Veracruz. 64ª Legislatura del Honorable Congreso de Veracruz de Ignacio de la Llave, hoy sábado 5 de noviembre de 2016, siendo las 11 horas 47 minutos, se declara legalmente constituida y asimismo abre su primer periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio constitucional. Pueden tomar asiento. ¿En qué sentido, señor diputado? Señor diputado, su petición legalmente resulta improcedente. En uso de la atribución conferida en la fracción 5432. Aquí estamos. 5433. Del artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y conforme a lo dispuesto por el artículo 15 de la propia Ley Orgánica del Poder. Bueno, seguimos aquí en el Congreso del Estado. Ariadna, ha sido pues ya electa a la mesa directiva del Congreso. Así es, y Luis. También, por supuesto, han tomado ya protesta los diputados con la protesta de ley que se habíamos explicado a través de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. ¿Cómo queda la mesa directiva? Así es, hubo tres ternas, pero la que ganó por mayoría de votos fue la que es integrada por la diputada del Distrito de Martínez de la Torre como presidenta, María Elisa Manterola Sáenz. Ella es de la coalición PAN-PRD. La acompaña en la vicepresidencia de esta mesa directiva la diputada del distrito de Songolica, de la coalición PAN-PRD, Dulce María García López. Ella es vicepresidenta y como secretaria de esta mesa está Regina Vázquez Saúd. Bueno, ya han comenzado las expresiones de rechazo, ya sabíamos que aquí va a ser muy plural a esta elección, y bueno, la fracción de Movimiento de Regeneración Nacional ha comenzado a protestar porque no les ha parecido esta elección de mesa directiva. Ellos querían tener representación también en esa mesa directiva porque pues alegaban pues el número de diputados que alcanzaron, pues también les corresponde tener una representación ahí. Pero bueno, son los acuerdos que se alcanzan entre las fracciones parlamentarias y así tendrá que transitar el diálogo y tendrá que transitar el proceso legislativo. Así es, bueno, y recalcar que fue completamente transparente la elección. Aquí mismo se eligieron frente a todos los diputados, fue por mayoría de votos estos que se eligieron, estos tres diputados que los van a representar a partir de hoy y hasta el 4 de noviembre, un día antes de que dejen la legislatura. Cabe destacar que fue la propia presidenta de la mesa directiva, María Elisa Manterola Sáenz, quien se autorrindió protesta y se tomó protesta ella misma para posteriormente tomar protesta a sus compañeros diputados, quienes ya protestaron los 49 diputados restantes como diputados locales. Así es. Y bueno, pues en un acto bastante pues de nervio de la propia diputada presidenta, ahora presidenta de la mesa directiva, a la hora de tomar la votación, la protesta, y bueno, pues se le veía muy nerviosa. Así es, le temblaba la mano completamente, se reía de lo que no podía controlar el temblor. Pero bueno, pues es parte, ¿no?, del folclore legislativo y de la historia de la toma de posesión de estos nuevos integrantes de la 64ª legislatura. Lo bueno de todo esto, Luis, fue que contó con el apoyo de sus compañeros al verla temblando, pues para darle ánimo le empezaron a aplaudir para que pudiera terminar su propia toma de protesta y bueno, posteriormente siguió con el protocolo y ahorita acaba de concluir lo que fue esta sesión solemne. Ya están saliendo los diputados locales entrantes de este recinto. Bueno, vamos a esperar a ver si ellos deciden realizar alguna sesión ya oficial por primera vez, sesión ordinaria de este, claro, de este nuevo equipo de diputados. Sí, así es, y bueno, en este momento pues están siendo felicitados por sus familiares, están siendo también saludados por sus otros compañeros, es parte del protocolo. Vamos a esperar ahorita cuál va a ser el orden, porque si se convocó para sesión
en estos instantes. La verdad es que el ruido que se tiene aquí, ambiente, nos imposibilitaba escuchar el ambiente zonal del que tienen en la, el recinto. Pero bueno, pues aquí estamos transmitiendo. Mencionarle a usted que se ha dado, pues, en orden, en tranquilidad, la toma de posesión, que eso era lo importante, a pesar de lo que se temía, ¿no? Lo único que se puede destacar fue lo que tú mencionaste hace unos momentos, que fueron los diputados de Morena quienes sacaron algunas pancartas, apenas tomaron ellos posesión para poder manifestar su desacuerdo sobre esta integración de la mesa directiva, ¿no?, que acaba de tomar protesta. Ahora vamos a esperar lo que decidan los diputados, si van a realizar una sesión ordinaria o van a llamar a rueda de prensa. Tenemos conocimiento hasta el momento que es el Partido Acción Nacional quienes van a llamar a rueda de prensa, así como Morena, para pues dar algún unos pronunciamientos. Sí, van a fijar algunos posicionamientos y bueno, pues vamos a estar a la espera de qué es lo que ocurre, a ver si podemos ahorita en unos instantes más poder platicar con alguno de los legisladores, porque hay que mencionar que donde este acto de protocolo de sesión solemne, pues se siguen muchos candados de seguridad y la verdad es que no se tiene acceso tan simple al recinto para quienes cubrimos como medio de comunicación y tener acceso directo a los legisladores. Pero bueno, pues estamos precisamente en esto, vamos casi ya al final para despedir esta transmisión especial que hicimos desde la sede del Poder Legislativo. Ariadna, lo rescatable, lo resaltable de este asunto, pues es el número también de medios de comunicación que vinieron a dar cobertura y que, bueno, pues entre este escenario que se dio, pues algunos incidentes menores, pero bueno, todo salió bastante bien, ¿no? Y así es, como tú mencionabas, Luis, somos aproximadamente 300 medios de comunicación los que estamos aquí congregados y en el que todos queríamos llevar lo que es esta información tan importante. Como mencionabas, es un hecho histórico porque por primera vez son diferentes y muchos partidos políticos los que estarán representando al pueblo en esta legislatura de Veracruz. Así es, Ariadna, vamos a hacer una pausa, es breve, y regresamos. Transmisión especial desde el Congreso del Estado. En contacto. Jalapa abre sus ojos al entretenimiento y diversión de televisión por cable. Con Digicable todos tenemos algo especial que ver. Los mejores canales a un superprecio. Únete a la televisión por cable de Jalapa, solo con Digicable. Avenida Pípila número 800, letra C, Colonia El Mirador. Llámanos 818-4343. Digicable. En contacto, más fuerte que nunca. Ahora de 6:50 a.m. a 9 a.m. por la máquina 97.7. En contacto, despiértate con nosotros. Entérate del tráfico, el clima y las noticias más relevantes del día con Ariadna Lezama. Experiencia y carisma dispuestas a informarle. Hola, soy Ariadna Lezama Palma y te espero todas las mañanas en punto de las 6:50 de la mañana para hacer Contacto Estatal, donde tendremos mucha información para ti de todo lo que acontece en la entidad. Jalapa abre sus ojos al entretenimiento y diversión de televisión por cable. Con Digicable todos tenemos algo especial que ver. Los mejores canales a un superprecio. Únete a la televisión por cable de Jalapa, solo con Digicable. Avenida Pípila número 800, letra C, Colonia El Mirador. Llámanos 818-4343. Digicable. En contacto, más fuerte que nunca. Entérese de la información puntual, el acontecer diario y entrevistas con los actores políticos de nuestra ciudad y estado, con Luis Ramírez Vaqueiro. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Ramírez Vaqueiro y te invito para que me acompañes en punto de la una de la tarde a través del 97.7 y del canal 101 y 45 de Digicable. Te tendremos toda la información más destacada generada para ti. En contacto, más fuerte que nunca. Ahora de 6:50 a.m. a 9 a.m. por la máquina 97.7. En contacto, despiértate con nosotros. Entérate del tráfico, el clima y las noticias más relevantes del día con Ariadna Lezama. Experiencia y carisma dispuestas a informarle. Hola, soy Ariadna Lezama Palma y te espero todas las mañanas en punto de las 6:50 de la mañana para hacer Contacto Estatal, donde tendremos mucha información para ti de todo lo que acontece en la entidad. Jalapa abre sus ojos al entretenimiento y diversión de televisión por cable. Con Digicable todos tenemos algo especial que ver. Los mejores canales a un superprecio. Únete a la televisión por cable de Jalapa, solo con Digicable. Avenida Pípila número 800, letra C, Colonia El Mirador. Llámanos 818-4343. Digicable.
En contacto, más fuerte que nunca. Entérese de la información puntual, el acontecer diario y entrevistas con los actores políticos de nuestra ciudad y estado. Con Luis Ramírez Vaqueiro. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Ramírez Vaqueiro y te invito para que me acompañes en punto de la una de la tarde a través del 97.7 y del canal 101 y 45 de Digicable. Te tendremos toda la información más destacada generada para ti. Jalapa abre sus ojos al entretenimiento y diversión de televisión por cable. Con Digicable todos tenemos algo especial que ver. Los mejores canales a un superprecio. Únete a la televisión por cable de Jalapa. Solo con Digicable. Avenida Pípila número 800, letra C, Colonia El Mirador. Llámanos 818-4343. Digicable. En contacto, más fuerte que nunca. Ahora de 6:50 a.m. a 9 a.m. por la máquina 97.7. En contacto, despiértate con nosotros. Entérate del tráfico, el clima y las noticias más relevantes del día con Ariadna Lezama. Experiencia y carisma dispuestas a informarle. Hola, soy Ariadna Lezama Palma y te espero todas las mañanas en punto de las 6:50 de la mañana para hacer contacto estatal, donde tendremos... En vivo. Desde el Congreso del Estado, la sesión solemne de instalación de la 64ª Legislatura de Veracruz. Bueno, regresamos a la sede del Poder Legislativo. Vamos cerrando esta transmisión especial. Agradecerle primero que nada a todos los que hicieron posible que esto se desarrollara y para que usted pudiera estar enterado. Miren, allá en Ávila Camacho 42, en nuestra búnker y en nuestra sede, está Antonio de Jesús en la producción de radio. Ahí también está nuestro jefe de información, Osvaldo Ceballos, a quien le agradecemos todo el apoyo. También a nuestros compañeros Enrique Vega, Anabel García, a nuestros camarógrafos, Adrián Zárate, a todo el equipo de redacción, a nuestro responsable técnico, ingeniero, es Elías Bulmaro, y por supuesto a su asistente, a don Charlie. Muchísimas gracias por la transmisión. Y bueno, por supuesto, mencionarle al auditorio, Ariadna, han convocado los diputados a sesión el próximo martes. Así es, ya hay fecha, el próximo martes a partir de las 11 de la mañana se va a llevar a cabo la primera sesión ordinaria de este nuevo equipo de diputados que el día de hoy rindieron protesta para ya convertirse en los representantes del pueblo veracruzano. Hay que recordar que pues son 50 los diputados que estarán representando al pueblo, los que estarán analizando las iniciativas, diferentes iniciativas, muchos vienen con muchos proyectos, y bueno, esperemos o estaremos al pendiente de ver qué resultados dan, ¿no? Sí. Se espera que el próximo martes esté entregando el gobernador electo de Veracruz el Plan Veracruzano de Desarrollo, y esto porque este próximo domingo en la USBI de Jalapa, en la zona universitaria, se hace el acto de entrega por parte del equipo que se encargó de conformar este documento, el documento maestro que será la base de la política rectora del Poder Ejecutivo, y bueno, pues espera que el martes mismo lo entregue. Nosotros nos despedimos. Así es. Muchísimas gracias por acompañarnos a través del 97.7, a través de Digicable en canal 98 y 101 y por supuesto también a través de la internet en Contacto MX. Muchas gracias, auditorio. Como siempre, estamos aquí para seguirle informando en los mejores eventos y para llevarle todos los detalles siempre al pendiente para que usted esté bien enterado. Muchas gracias. En Contacto. Esta fue una transmisión especial de En Contacto. Desde el Congreso del Estado de Veracruz, en la sesión solemne de instalación de la 64ª Legislatura. En Contacto.